Tenemos un problema y es que la función se ejecuta solo cuando hago clic. ¿Eso a qué me obliga? Pues a que si cojo el producto y entonces pulso una tecla, se calcula. Pero si pulso una tecla y entonces cojo el producto, no se calcula. No se calcula el total. Así que, en este caso, lo que quiero es, atención, esto es conceptualmente muy importante, lo que quiero es ejecutar una función desde dos eventos diferentes. Eso tiene todo, toda la pinta de que voy a externalizar la función a una función externa. Por tanto, mirad, hago esto. Función calcula totales. Me llevo todo el código a calcula totales. Y por tanto, ahora digo, cuando document keyapp calcula totales, y cuando, y cuando, claro, ¿cuando qué? Pues cuando no lo sé, un momentín, que lo mire, a ver si esto tiene alguna clase, creo que sí. Creo que cada uno de los desplegables le hemos puesto la clase producto, pues cuando producto.change, entonces también calcula totales. Lo que hemos hecho, por tanto, es permitir que dos eventos diferentes lancen la misma función, para que, por tanto, os funcione de cualquiera de las dos maneras. Es decir, mirad, demostración, si ahora paro y recargo, creo que me vuelve a pasar lo de... Ah, tengo que volver a recargar. Saving Workspace. Le digo que quiero ejecutar de nuevo Eclipse. Voy a ver si ha habido suerte, que creo que va a ser que no. Y me dice que no se puede conectar. Bien, hasta que no refresque el servidor, no me dejará conectar. Pero el caso es que si ahora probáis, comprobaréis, un momento, comprobaréis cómo eh, por una parte funciona cuando pulso un botón, cuando pulso una tecla y cambio un select, se me pondrá el precio. Y cuando cambie el select y pulse un botón, también se me pondrá el precio. Y de esa manera, digamos, no es técnicamente un fallo de programación, pero sí que en cuanto a usabilidad, pues el cliente espera poder usar esta plantilla de cualquiera de las maneras posibles. Quiero decir que no es muy viable decirle a un cliente, no para usar esta plantilla tienes que hacerlo así y no al revés, ¿vale? Porque te puedo decir, bueno, pero lo normal es que lo haga como yo quiera. Bueno, le doy a root. Y ahora simplemente lo que quiero arrancar es volver a ejecutar y comprobar el funcionamiento del código que acabo de escribir. Un momento y lo probamos. Y ahora arranco Eclipse arranco el servidor y como podréis comprobar si yo digo 2 de qué no lo sé todavía de ordenador portátil en ese caso 800 cambia cambia no estás cambiando a ver ahora le pongo 2 hoy oh, me lo cambia vale vamos a ver qué ha pasado cuando sobre producto.change calcula totales porque vamos a comprobar que esto de aquí tiene la clase producto select class producto está bien escrito cuando sobre producto.change claro Cuidado, cuidado, bien. Es que producto.change ya lo estoy atrapando aquí arriba, con lo cual no lo debo atrapar aquí abajo, pues no pasa nada, ya que ya lo atrapo ahí arriba, pues digo, calcula totales aquí dentro de esta función y ya está. Así que guardo, recargo. Bien, fantástico, fantástico. Error interno. Vamos a darle a recargar. Y digo, uno, por tablet. Bien. Oh, creo que tengo un problema ahí. Y es que dos, por tablet. Aparte de que no sé si realmente he llegado a parar el servidor. Un momento. Pero bueno, tengo un pequeño problema. Y el pequeño problema, mirad. El pequeño problema. Es que, bueno. Es que si os fijáis, eh, Ajax tarda un segundito en darme la información. ¿Eso qué quiere decir? Que le digo, calcula el precio, el precio no está, luego no me puede calcular nada. Y cuando aparece, no tengo ninguna manera de decirle que calculamelo ahora. Así que, para empezar, vuelvo a tener el problema este. A ver si cerrando Tomcat. Vale. Ejecuto. Bueno. Y no creo que sea esto. No. Bueno, pues voy a reiniciar.